Bueno, por aquí vamos de camino a visitar a los hermanos Nicolás y Narciso. Y por aquí pues tenemos la presencia de la amiga Celina y el amigo Salvador, pues aquí están de nuevo presentes. Ha sido un placer y gran amistad también, ¿verdad? Son, como decimos, de plan y ladera, ¿va? Sí, aunque unas venían gritando en la lancha, no sé por qué. Pero como dijo aquel, no la señalo porque las puedo apoyar, dije, con el dedo. Pero sí había montado en lancha, sí. Ah, ¿sí? ¿Sí? No, en barco más grande. Allí se mueve menos, quizás, ¿verdad? Sí. Es que aquí... Para ir a ver las ballenas. Qué chido. Y por aquí tenemos, pues... Ahí está Mar. ¿Está llamando? Aquí va, a ver. Oye, está mi niño. Bueno, ahí pedir disculpas, va. Ya me corrigieron, dijo, familia, dijo. Aquí con la nueva familia de el amigo Salvador y la amiga Celina. Este nombre sí no se me olvida. La familia Guzmán. Oiga, Guzmán. La familia y la amiga Celina. Aquí a la izquierda. ¿Qué, caro? Por aquí. Esa vereda es más montuda. Pues aquí vamos pues a llevarles una bendición a los amigos, pues Narciso y Nicolás. Y por aquí vienen pues las princesas. Ah, solo que el revés va, bueno. Pues ya ves, si usted los quiere acompañar, vas incómodo, va. Hacia la par es mejor, va. Porque sí. Aquí démosle. Dele, bien. Dele, que esto. Qué incómodo llevar esta así. Así que aquí vamos de camino hacia los hermanos. Y por aquí vienen los demás con las demás cargas. Ahí como pueden ver. Llevamos de todo, hasta cocos nos trajimos. Así que miren qué hermoso paisaje es el que se ve, como lo pueden apreciar ustedes. Y pues aquí venimos nuevamente a esta visita y hoy, verdad, con otra familia, como dijeron, que ya son familia de nosotros, así como cada uno de ustedes que nos está viendo ahí, son parte de nuestra familia. Pues ellos pues quisieron venir a visitar aquí a los hermanos. Y si alguno de ustedes también quisiera venir, pues véngase. Y nosotros los acompañamos, ¿verdad? Hasta llegar hasta acá. Es una isla. Y pues la verdad es bastante grande. Tal vez algún día tenemos la oportunidad de poderla recorrer toda. De punta a punta. Para que ustedes puedan ver cómo es toda la isla. Así que... ya viene José con la hielera, mi papá, mi hermano, mi mamá. Ponela hacia el lomo porque era muy incómodo traerla. Sí, así entre dos porque sí. El camino es muy angosto. O sea, hay espacio, pero está chuco. Ajá, y el niño no trae jeans, por lo que vi. Se le olvidaron el jeans. Sí, como ellos. Ahí andan con la arena, ¿no usan jeans? Sí, allá no se usa jeans porque yo cuando... estoy allí en casa de mi mamá, yo no uso allí. Así que así pueden ver.
Así está el cielo el día de ahora, acá en El Salvador. Miren qué hermosura de paisaje. Recto le voy a dar. Sí, por eso. Ay, ve. Una a otra. Así que acá venimos. ¿Dónde? Que la entrada es esta. Sí. Si quieres, véngase por acá. Salimos más recto aquí. Miren cómo se ve el campanillo acá. Estas lindas flores. Hermosísimas. Y ahí andan abejas que andan sacando polen. Miren qué hermosos están. Ahorita se ve bastante seco porque estamos en verano. Ya en invierno pues ya se enverdece todo bien bonito. Miren, ya estamos a punto de llegar. Así que miren, ahí vamos como trencito, ¿ves? Vale, en el caminito. Ya van ya los demás. Así que esperando ahí su compañía en los próximos videos que vienen más adelante, para que vean la sorpresa que les traemos aquí a ellos. Con esta linda familia. Un gran mango encontrar. Como pueden ver, está un palo de mango y está cargado. Allá hay aguacates. Miren qué cargado está de aguacates el palo. Miren cuántos aguacates tiene. Ya los demás ya llegaron y nosotros todavía estamos acá. Ya lo vamos a alcanzar. Allí podemos ver a don Narciso. Ya salió allá a encontrarlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí trabajando, que vamos a, quiero arreglar la cocina donde Nico. Ah, está trabajando ahorita. En el invierno se llueve. Ah, sí. Pues esperamos desarmarla, pero yo le digo que la lámina no es grande, soy yo, todas las clavazones que tiene. Sí, mejor ya tiene varios. Y le voy a bajar para abajo así. Cabal. Y él dice que no, que hay que hacer una de dos aguas y la lámina está arruinada. Sí, siempre se le va a entrar el agua. No, no va a quedar buena. Ajá, sí. Ya sí, acuerdo. Ya voy a llegar. Ah, bueno. También me ropa fuerte de almanglar a todo. Ah, bueno, está bien. Ya llegaron ya los muchachos, nos ganaron. Nosotros nos quedamos hasta atrás. Pero ya llegamos. Está don Nicolás. Estamos visitándolo. Porque queríamos conocer este lugar. Muy bonito, aquí muchas personas les gusta venir aquí. Está bien fresco aquí. Pero como venimos calientes ahorita. Con la familia. ¿Y qué tal, don Nicolás? Hoy no hay. Pues. ¿De aquello? ¿Duro? De los duros. Es que la vez pasada le salieron duros los frijoles. Sí. Dije como que eran balines, habían salido. Sí. Hoy le traemos otros. ¿Otros balines? No, otros balincitos. No, esos no pueden ser balines. ¿Qué se hizo, don Narciso? Ya va a venir. Ah, Sí. ¿Y los gatitos no se murieron? Se murieron. Híjole. Las pulgas los mataron. Híjole. Sí, es que estaban pequeños también y que la mamá de ellos se había perdido. ¿Sí? Sí. Sí, es verdad. Quizás por eso, porque estaban muy pequeños también. Sí, estaban pequeños. Sí.
Bueno, pues por aquí tenemos ya al amigo Salvador, ya hoy sí está cumpliendo la misión que quería venir a visitar a un tío, le voy a decir, como dije, como familia, tío Salvador, le vamos. Vaya. Tío Salva. Sí, tío Salvador. Sí. Soy de la familia Gumá, pero... De la familia Gumá. Si me quieres decir tío Salva, está bueno. Le voy a tomar una foto aquí, un video. Va, está bien. Don Joaquín. Don Joaquín. Ahí está, lo hemos conocido. Don Nicolás. Viéndolo aquí, donde él vive. Este es el lugar donde él vive y está casi en una montaña. En una isla, se puede decir. Una isla aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí está, estamos en la casa de don Joaquín. Casi me meto al fuego, miren.